porque las cosas importantes pues tampoco necesitan tanto tiempo. Y lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pues nada, que está toda esta gente de extrema derecha, básicamente, empeñándose en decir que la violencia no tiene género. ¿Cómo que la violencia no tiene género? Todas que toda esta gente yo iba a decir que parece que no se habían enterado de que estamos en 2019 y les debería dar un poquitito de vergüenza decir este tipo de cosas, pero es que la verdad es que no. Son los ricos conservadores de toda la vida y saben perfectamente cómo funciona el sistema heteropatriarcal. Saben perfectamente cómo mantener su engranaje bien engrasado. Saben que el capitalismo se nutre y solo se sostiene del trabajo esclavo de las mujeres. Y saben que para que eso siga ocurriendo, tienen que perpetuarse unas relaciones de poder muy claras. La sociedad tiene que estar perfectamente jerarquizada. ¿Cómo? Pues a través de la familia nuclear, a través de la heterosexualidad y a través de otros muchos sistemas de opresión. Pero qué por saco, claro, las feministas que llegan y empiezan a decirlo, bueno, empiezan, que llevamos siglos, ¿sabes? Se ponen a decirle a todo el mundo que si las mujeres están oprimidas, que si las mujeres sufren violencia continuamente, que si son asesinadas por los hombres, claro, poniéndolas encima en contra de nosotros. Pero qué violencia ni qué violencia, pero si ya hay igualdad, ¿qué digo igualdad? Si ahora las mujeres son las que llevan asfixiado a los hombres. En fin, que están viendo que se les cae el chiringuito, que se les acaba el chollo. Entonces, tienen que darle la vuelta al discurso feminista. Estaban intentando volver a términos de no, no, violencia de género no, esto es violencia doméstica o violencia intrafamiliar. No es que sea, no es que los hombres maltraten a las mujeres. ¿Qué dices? Aquí hay personas descerebradas que agreden a otras personas. Y contra esas personas, nosotros los primericos, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Modificamos el código penal si hace falta. Y que se pudran en la cárcel esos malnacidos. Por supuesto que sí. Si nosotros somos los primeros en defender a nuestras mujeres. Que la violencia tiene género, anda, exagera, exagera. Pues si yo conozco a la prima de la tía, de la sobrina de una que denunció falsamente. ¡Ja! En fin, fuera de broma, nosotros sabemos perfectamente el porqué de estos discursos. Es la única forma de que todo siga igual. Y el sistema oprimiendo que gerundio. Pero claro, nosotros sabemos perfectamente que la violencia, pues claro que tiene género. ¿Cómo se atreven? Que la violencia no tiene género. En lo que va de año 2019, 81 asesinatos machistas. Y estamos en octubre. Y el año pasado 98, y el anterior 99, y el anterior 102, y el anterior 105. Y aquí podríamos estar contando, venga, enero. Una, dos, con las campanas. Desde 2010, oficialmente se han registrado 502 asesinatos machistas. Que contrasta, por cierto, con los datos de feminicidio.net, que en el mismo periodo de tiempo contabilizaba 977 asesinatos machistas. ¿Por qué esta diferencia? Pues muy sencillo, porque la ley de violencia de género que está vigente actualmente solo contabiliza como violencia de género aquella perpetrada por pareja o exparejas de las víctimas. Entonces, claro, por todas las demás, es la diferencia. Que la violencia no tiene género. El denominador común de todas las personas víctimas de violencia machista es que son mujeres. Y el denominador común de todas las personas que han agredido o asesinado a esas víctimas de violencia de género es que son hombres. El INE, más bien poquito sospechoso de ser una entidad feminazi, contabilizaba en 2018 un total de 31.286 víctimas de violencia de género. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas contabilizó desde 2008 hasta 2018 2.982 personas trans o de género fluido asesinadas. 2.000 hombres cometieron delitos sexuales frente a 89 mujeres solo en 2018. Hombre, a mí me parece que la violencia un poquitito, una pizca de género tiene. Se llama violencia machista, se produzca donde se produzca. En la calle, en la casa, en el curro, en la escuela, en el médico. Y negarlo, pues chicos, ese es cómplice y es provocar más muertes y más agresiones. Vivimos con miedo a los aviones, al cáncer. Que no digo yo que no haya que tenerle miedo al cáncer. Por supuesto que sí. Pero es que es mucho más probable, por ejemplo, si eres tía hetero, que acabes muerta asesinada por tu pareja o expareja. Es mucho más probable que si eres una persona que no se ajusta al mandato heteropatriarcal, acabe asesinado por un tío cis hetero blanco. Es violencia machista. Y que está en todas partes. Que se atrevan a decir que la violencia no tiene género.